los otros buses van más lento y se meten por los trancones. Y no tienen paraderos especiales como Transmilenio. In Bogota, Colombia, a clean and efficient transportation network is transforming the city and improving lives. The bus rapid transit system, Transmilenio, is registered under the Clean Development Mechanism, or CDM, a market-based mechanism of the Kyoto Protocol. CDM allows industrialized countries to meet part of their commitment to reduce greenhouse gases by investing in projects that reduce emissions in developing countries. Transmilenio es un esquema de transporte masivo que a través de un carril exclusivo se opera los diferentes corredores. Ese sistema permite obviamente unas mayores eficiencias, mejoramos los niveles de movilidad de la ciudad, las velocidades obviamente de los desplazamientos de los equipos. Estamos moviendo del orden de 2.100.000 pasajeros día. Bogotá is one of the largest cities in Latin America. And although the majority of residents use public transport, traffic congestion is an ongoing problem, and air quality remains poor. Hemos encontrado que las concentraciones de material particulado en promedios 24 horas están por encima de los 150 microgramos metro cúbico. Una vez entre el sistema integrado de transporte público con estos vehículos híbridos, esperamos que no superemos los 80-70 microgramos metro cúbico. A random selection of buses are tested daily to check exhaust fumes, providing data to monitor emissions reduction and calculate how many carbon credits are allocated through the CDM. En estos años de historia, nosotros hemos logrado reducir en 2.400.000 toneladas de CO2 y hemos logrado comercializar del orden de 511.000 toneladas. Con esa comercialización de esas toneladas, lo que hemos hecho es mejorar el sistema. Esos recursos los hemos reinvertido en monitoreos, en mejora de la infraestructura y estamos completamente comprometidos con la ciudad en avanzar en esa materia. Para mí la ciudad, antes de existir Transmilenio, era un verdadero caos. Las vías han sido construidas no como para la cantidad de personas que han llegado a Bogotá. Gracias nuevamente al sistema hemos aligerado y hemos recuperado nuestro tiempo para poder llegar a los sitios de trabajo. Starting with the obvious, I think Transmilenio has completely changed the way we citizens of Bogota move around the city, because well, traffic has always been terrible. With Transmilenio, well, with its dedicated lanes, you can get anywhere faster. When the network of bike lanes started to expand, it made things a lot easier and a lot safer for us bike users. Hace 14 años, una persona como yo no podía usar o moverse en la ciudad. Hoy en día cuenta con un sistema que digamos que lo podría llevar casi por todos los rincones de la ciudad. El sistema permitiría que yo pudiera acceder a trabajo, a educación, a la salud, a todos esos servicios básicos que antes no se podían hacer. La persona se queda ya guardada en la casa. The Transmilenio project sets a global example of how mass transit systems can transform a city while achieving large-scale emissions reduction. Carbon credit revenues can help realize future plans to expand coverage and replace the fleet with electric, gas, and hybrid buses, bringing improved health and welfare and an ongoing transformation to a more sustainable city.